Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos sean a Game Night. Yo soy Chris Bermúdez, arroba Crystalvania en Twitter y en todos lados. Y esta noche vamos a seguir jugando StarCraft Remastered. El StarCraft original y sabroso y clásico que ustedes conocieron en el año 1998. Pero con un nuevo sazón. No tanto así. No olviden que este stream es patrocinado por Jump de Koopa. Síganos en arroba Jump de Koopa en Twitter. Búsquenos en youtube.com/JumpDeKoopa para que encuentren las repeticiones de todos nuestros streams. Además de otros contenidos que generamos directamente para el canal. No olviden vernos en twitch.tv/CrystalVania en vivo para que sean parte de la acción aquí en el chat. Y finalmente no olviden visitar www.jumpdecupa.com, donde van a encontrar todo nuestro contenido que ya está en YouTube, más algunos extras como colaboraciones que tenemos con otros canales y Twitchers y personalidades. Y por nombrar algunos, tenemos ahí al Alacrancillo, a Fabimen, a Retrofons, a Pudin, a Barcade, ScoreBG y mi mamá. Nah, no se crean. Ese último no es una celebridad, es Dios. Pero bueno, fuera de mame. Vamos a ver quién está en el chat y la gente que va llegando. Un saludo al buen Bent. Bent, que es, no solo es moderador en el chat, sino también es parte del staff de Jump de Koopa. Tenemos al buen iRunner. Qué bueno verte por acá, bro. Él es jugador de toda la vida de StarCraft. A ver si nos da unos consejillos por ahí. Bueno, ahorita entramos de lleno a eso. Un saludo al buen Remediño, por supuesto. A Krix, a Navi y a Cyrex. Qué bueno tenerlos por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada más antes de empezar, permítanme que no preparé mis audífonos y los tengo acá arrumbados. Cablería, a ver si no desconecto nada. Si ya sabía que algo se me olvidaba antes del stream. Muy bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? Para los que no han estado aquí en los últimos dos streams de StarCraft, bueno, yo no soy un jugador ni profesional, ni siquiera muy ávido de StarCraft. Sin embargo, es un juego que amo, lo he jugado durante muchos años de mi vida, casualmente, pero lo he jugado bastantes. Y pues me di a la tarea de hacer estos streams donde les enseño lo más básico del juego, para aquellos que nunca lo jugaron, pues le entiendan un poco y a ver si despierto la curiosidad de la gente para jugarlo. Les recuerdo que está de manera totalmente gratuita y legal a través de la tienda de Blizzard. Si ustedes descargan el launcher, el Valve.net, pues pueden descargarla y obviamente necesitan una cuenta de Blizzard. Pero pues StarCraft o el original está 100% gratis. Hay una mejora que lo hace en alta definición y widescreen y demás cosas que son mejoras reprogramadas, no simplemente nada más hay un parche visual, pero eso ya cuesta. Pero si ustedes quieren el juego tal cual, salió en 1998, obviamente con algunos tweaks aquí y allá, y que tiene juego en línea, tanto, bueno, tanto a local como en línea, también gratuito, pues ya saben dónde conseguirlo. Y en los últimos videos vimos las dos primeras razas, que son los Terran y los Zerg. Finalmente vamos a llegar con los Protoss, que en mi opinión es la raza más complicada de dominar. También me hago hincapié en que a veces esto varía mucho dependiendo del tipo de persona. Hay gente que su main son los Protoss de inmediato, aunque sea la raza más complicada. Hay quien le batea más con los Terran, como yo, que son la raza más simple. Bueno, y eso depende de la manera de pensar de cada persona. Entonces, pues hoy, digamos que es el último video tutorial. Si vuelve a haber más streams de StarCraft, que esperamos que sí, ya van a ser retas ahí con quien le quiera entrar. De hecho, el buen Octavio Valdés, que ahorita no está aquí, él quería tanto hacer retas como que después habláramos de StarCraft 2 y de las diferencias que tuvo ya una vez con respecto al original. Saludos de Chile, qué gran albur. Ah, pero es que iRunner es de Chile. Sí, obviamente acá no suena albur, suena no context, pero pues como sabemos el contexto, entonces no lo tomamos así. Entonces vamos a darle, ahora sí vamos a empezar. Con los protos yo no soy tan ávido como les mencioné, también en general. Y tal vez se me pasa algunos detalles de qué hacen algunas cosas, pero vamos a hacer el esfuerzo. Aquí todos estamos para aprender. Vamos a poner los audífonos. Vamos activando el audio del juego. Espero que lo escuchen bastante bien, amigos. Y vamos dándole. Te escuché.
Les recuerdo, estamos utilizando un mapa modificado de los básicos de Challenger, solamente para que la computadora no haga nada y poder mostrarles de manera tranquila pues, todas las mecánicas de esta raza. Así que vamos a darle, elegimos Protoss, Use Map Settings, le damos OK. Ok, bueno, aquí empezamos. Estos son los Protoss, si se fijan, se ven como una raza un poquito egipcia, pero con toques futurísticos, a diferencia de los Zerg, que son completamente orgánicos, y a diferencia de los Terran, que son completamente industriales. Esta raza se basa principalmente en la energía psíquica, por así decirlo. Bueno, como siempre, tenemos nuestros trabajadores. Les recomiendo, voy a obviar muchas cosas que ya vimos en los streams anteriores, principalmente en los Terran, donde les expliqué hasta para qué sirve cada clic. Aquí vamos a obviar cosas, ¿va? Entonces, tenemos nuestros trabajadores. Estos se llaman probes o sondas. Mismas funciones de las otras razas. Lo que me agrada de estas cosas es que en una parte, si le das muchos clics, bueno, así, cada vez que le das un clic, hablan. Me gusta que en una parte parece que dicen culos. lo dijo. Bueno, y desde esta unidad ya podemos notar algo, incluso desde nuestra nave principal, que es un Nexo o Nexus. Aquí tenemos dos barras de vida, por así decirlo, ¿no? Dos valores. Lo que pasa es que todos los Protoss, absolutamente todas las unidades y estructuras de los Protoss tienen un escudo, además de su vida. Esto no es necesariamente algo ventajoso con respecto a las otras razas. Al final de cuentas, por ejemplo, un centro de mando tiene 1500 o más, no recuerdo bien el número, de puntos de vida. Aquí básicamente lo que hace el escudo es que pues divide esos 1500 entre dos cosas distintas. El escudo se recarga de nuevo con el tiempo una vez que se le hizo daño. Sin embargo, no hay manera de recuperarle la vida ni a una unidad ni a ninguna estructura. Entonces, pues, bueno, puede que el escudo, si sobrevives un ataque, el escudo te ayude a sobrevivir una segunda oleada. Pero una vez que se rompe el escudo y digamos ya te queda uno de vida, pues ya despídete de esa unidad o de esa estructura. Todo tiene un escudo, también los probes, todo. No, y bueno, primero hay que destruirles el escudo antes de empezar a bajarles vida. Aquí las cosas se destruyen, al menos hasta que se queden sin vida. Se pueden quedar sin escudo, pero de todos modos no hay bronca porque se recarga. Entonces vamos a ponernos a trabajar, tenemos un nexo, aquí donde podemos hacer más ondas. Ellos también es en línea de ensamblaje, estilo como los Terran. Recordarán que los Terran pues también aquí tienen 5 slots para poner en serie a crear unidades, mientras que los Zerg pues, las hacen en paralelo con las larvas. Esa es una de las diferencias. Vamos a poner voy a trabajar, vamos a crear otro, ahí tenemos suficientes minerales, cuesta 50 minerales igual cada una de las ondas. Creo que usted también era cosplay de Lady Mitrescu. Creo que es así. No me acuerdo bien cómo se llama, pero pues sí. No, bueno, es que me faltan boobies, amigos. Si no, sí hacía cosplay. Pero nosotros dos. La música de los Protoss también me gusta mucho. De hecho, para los que llegaron desde el pre-show, la canción que le puse es la tercera rola de los Protoss. Ponemos otro. Por cierto, un detallito que nunca les mostré la vez pasada. Bueno, se los mostré solo con los buitres de los Terran. Pero a las unidades tienen diálogos ocultos, todas, absolutamente todas. Pero les tienes que dar clic bastantes veces seguidas. Por ejemplo, voy a agarrar esta de aquí. Escuchen el primer ruido que hace. Si se fijan, ahí está como oscilando entre los mismos, pero ya empezó a hacer ruidos diferentes. Dice, what do you need? Ya. Aquí en este caso, por ser los al menos las sondas no tienen muchos diálogos, pero con los Terran es donde más se disfruta hacer eso. Entonces, vamos a hacer un último. Oh, no podemos. Necesitamos algo que aquí se llaman pylons o pilones. Es bastante extraño que se llamen pilones. Un pilón, al menos en México, usualmente es como un extra. cuando quieres decir ahí te va algo extra, ahí te va el pilón.
No, pero desde que jugué StarCraft siempre me imagino que agarran esa estructura y te la avientan. Ahí te va el pilón, güey. Ahora, ¿cómo se expanden los protoss? Bueno, recordemos que los Terran podían construir donde quisieran mientras el terreno lo permitiera. Y obviamente en el agua nadie puede construir. Los Zerg solo pueden construir dentro de la placenta que se crea al momento de hacer una estructura. Y esa placenta se va extendiendo conforme vas poniendo más estructuras a la orilla de la placenta. Bueno, vas extendiendo eso. No puedes poner una estructura que no sea el criadero en la tierra plana, ¿no? El caso de los protoss es muy similar a cómo funcionan los Zerg. Ellos no pueden construir donde sea sin una condición específica. Con la diferencia que ellos no están atados por un área, ¿no? El área ellos la pueden crear donde quieran, pero tiene que existir esa área. ¿Cómo se crea esa área? Bueno, para eso existen los pilones. Los pilones no solo nos van a ayudar a generar más como poder psíquico para nuestros o, ma, poder, o energía para nuestras unidades, sino que también sirven para formar un área de construcción, porque eso le va a dar energía, el poder que les digo que genera, a las estructuras alrededor. La única estructura que se puede crear donde sea y no necesita poder de un pilón es el nexo, pues. Hola Rich, ¿cómo estás? Bienvenido. La pregunta no es si va a ser cosplay, la pregunta es cuándo hará ese cosplay. Nada más dejen que llegue el sombrero de Amazon y ya estamos listos para el cosplay. Entonces ahorita vamos a crear un pilón donde queramos. Y esto va a generar un área pequeña para que podamos construir alrededor de él. Otra ventaja que tienen los protoss es que las ondas no necesitan quedarse a construir. Ellos solamente invocan la estructura y tu sonda queda totalmente libre para hacer otra estructura si quieres o para regresarlo a trabajar o lo que sea. A diferencia de los Terran que necesitan que el VCS quede construyendo la estructura. Y a diferencia de los Zerg que necesitas un dron que se sacrifique para hacer la estructura. Puedes hacer que un dron haga en paralelo un chingo de estructuras, las que quieras. Mientras no tengas los recursos, obviamente. Pero eso no lo limita. Puedes dejarlo construyendo e invocándose y regresar al dron a hacer otras cosas. Y eso te permite que pues trabajes más rápido con todo lo que tienes. Aquí estamos, Rich, bastante bien. Si le damos clic al pilón, vemos que se creó como un tipo un círculo de azul. Ese es el área en el cual el pylon puede generar energía. Solo podemos crear estructuras en esa área. Y es muy importante, si tenemos una estructura en un área donde solo hay un pilón, me gusta más decirle pilón, y se destruye el pilón, las estructuras dejan de funcionar. De hecho, va a aparecer un letrero que dice no, no hay energía. Y entonces la estructura se vuelve inútil hasta que vuelvas a ponerle cerca un pilón que le vuelva a resurtir de energía. Entonces de aquí ya podemos empezar a construir cosas para empezar a crecer. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, la refinería ya sabemos, aquí es un asimilador. A todos les digo refinería, pero vamos a empezar a sacar gas de una vez, ¿no? Para no, no atrasarnos que por culpa de los recursos. Y miren, lo puedo dejar haciendo eso y que chingue su madre, quiero hacer otra cosa mientras. Mientras vamos a crear algo que se llama gateway. El gateway es lo que nos sirve para hacer soldados aquí. Lo ponemos a hacer eso y ya nuestra sonda queda libre. Si se fijan, ya se puede hacer dos cosas y la puedo regresar a trabajar mientras esas cosas se acaban de construir solitas. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto verte. Justo te mencionaba de que estamos planeando que cuando acaben estos tutoriales, a ver si hacemos retas o hablamos de StarCraft 2 y sus diferencias, como estabas comentando. Hay que donarle unos globos. Sí. Por cierto, hace rato no dije, Bent, muchísimas gracias por tus bits. Y eso que dice Octavio de My Life Forever es uno de los quotes que hacen los primeros soldados de los protos. Vamos a crear cuatro sonditas más, para que se pongan a juntar gas y no estén de huevonas. Mientras ya se hizo nuestro gateway y pues vamos a ver qué tenemos en nuestro gateway. El primer soldado que tenemos es algo que se llama Zealot. Los Zealots son unidades cuerpo a cuerpo. Son bastante fuertes. Pero aquí es donde vamos a ver por qué son un poquito más complejos los protos. Si se fijan, a diferencia de los Terran y los Zerg, la primera unidad de ataque es más cara. Porque usualmente cuestan. Hacer un par de Zerlings cuesta 50. Hacer un marino de los Terran cuesta 50. Pero hacer un Zealot cuesta 100. Y no solo cuesta 100, sino que ocupa dos espacios en nuestro conteo de unidades. Eso quiere decir que, a diferencia de los Zerg, al contrario, es uno por dos. Entonces vamos a tener menos unidades ocupando más espacio. Y eso es algo un poquito complicado porque siempre tienes que mantener el margen del espacio de tus unidades lo suficientemente amplio
para que no se te llene tan rápido y poder tener un ejército grande. Porque, pues, con esto que tengo ahorita voy a poder hacer dos silots y ya está lleno. Yo digo que hagamos retas del 2 para practicar las diferencias, sí, también. Y sí, en español se llaman fanáticos los silots. Otro dato, este juego lo pueden poner en idioma español, que existe una versión europea en español de España, tanto los diálogos como los textos. Solamente cuando lo bajen de Battle.net, cuando lo configuren el idioma, no le pongan español Latinoamérica, porque si no, no cambia el idioma, ponga el español Europa. Pero aguanta más putados el Sealot que el Serling, exactamente. Un Sealot puede partirle su madre como a dos o tres Serlings. Son más poderosos los protos en general. Solamente es más difícil crecer con ellos. Y también tener un gran número porque son más costosos. Bueno, aquí ya tenemos nuestros cuatro que se vamos a poner a chalanear ahí. Vamos a poner a crear un Sealot mientras para que se haga. Mientras tanto agarramos otro de nuestras onditas. Vamos a hacer una específica para empezar a construir. Mientras tanto, que nuestro gateway empiece a hacer su chamba. De hecho, ahorita aquí voy a empezar a expandirme rápido porque como los protos son caros, voy a necesitar mineral y gas a la wey para mostrarles todo lo que se puede hacer. Ya va a salir este wey, ya me lo sale. Toma, no, no se tarda tanto en salir. Y eso es el quote que dijo ahorita Octavio. El Zealot es una palabra del inglés para describir a una persona fanática de una religión. Básicamente, esos son los protos también. O sea, serán medio futuristas y todo, pero son muy espirituales. Y vemos que pues tienen bastante vida. En total, contando su escudo, tienen 160 de vida. O sea, más que las unidades básicas de ataque de las otras razas. Les recuerdo, tienen un escudo, 60 escudo y todavía 100 de vida. Su ataque, le digo, es físico cuerpo a cuerpo y solo puede atacar unidades terrestres, pero daña 16 y pues eso es bastante, ¿no? Y su velocidad de ataque no es mucha, al menos que le pongas una mejora. Pero pues de dos golpes, se poncha una ratita, aún si les dan unos madrazos así, me encanta la animación de que le... Y se lo poncha. Bueno, ahorita ya lo tenemos. Se los mostramos ahí nada más, vamos a construir más cositas. Seguimos con las estructuras básicas. Ya podemos crear algo que se llama una forja. En la forja, pues es para ponerle mejoras a nuestras unidades de. Pues, en este caso, los Sealots en específico. O en general, las unidades terrestres. Es lo mismo que ¿cómo se llama? Bueno, es lo mismo que la cámara de evolución de los Zerg. Y es lo mismo que. Se me olvidó el nombre de la de los Terran. ¡Ah! Bueno, esa. Vamos a crear una. Y bueno, les digo. Podemos hacer, de hecho, si las tres de una vez. El mismo dron puede hacer las tres sin ninguna bronca. Y si se fijan, solo podemos hacerla dentro del rango del pilón. Si ahorita destruyo este pilón, van a ver cómo. De hecho, lo voy a hacer ahorita a propósito. Van a ver cómo todo esto deja de funcionar. Y mientras este güey lo alejamos tantito. Vamos a mandar a este Sealot a destruir. Bueno, ahorita no, todavía no. Ahorita que se cree. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Que la bahía de ingeniería, muchísimas gracias. Mira, aquí están las mejoras. De hecho, sí es le ayuda a los ataques cuerpo a cuerpo. Que en este caso, pues son solo un par de unidades las que lo hacen. Le aumenta la armadura a todos las unidades de tierra y el escudo a todas las unidades en general, incluyendo estructuras. Pero eso también es una ventaja de los protos, algo interesante. No solamente tienen un blindaje que le puedes mejorar, sino también el escudo. Eso quiere decir que su vida puede aumentar en total contando el escudo. Y aparte tienen un blindaje para aguantar más los golpes. Tú mejoras a tus unidades al máximo con esas dos cosas y va a estar muy difícil que te las destruyan. Bueno, aquí tenemos las tres. Ahorita vamos a hacer las mejoras. Primero vamos a mandar al Sealot a que ataque a nuestro pilón, perdón. Para que vean cómo dejan de funcionar. Mira, ahorita si le doy clic a esto, no se ve absolutamente nada extraño aquí, ni letreros ni nada. Vean cómo la barrita azul de la estructura indica el escudo, es lo que se baja. Antes de destruirlo, vean, el escudo se va regenerando con el tiempo. 8, 9, 10. Es la ventaja del escudo. Pero una vez que yo le haga daño directamente a la estructura.
Aunque se regenere el escudo, la estructura en su vida no se va a poder regenerar. Eso es imposible con los protos. Le empieza a salir llamas, también la estructura, a diferencia de los Terran, las llamas no le hacen daño, no le siguen dañando la estructura. Si una estructura Terran llega a incendiarse, el fuego se la va consumiendo lentamente. En el caso de los protos, no. Deja que lo acabe de destruir. Ahora el dato duro lo trae Octavio. Y ya que se destruyó el pilón, no solamente se redujo el número de unidades que puedo tener, de hecho hasta en números rojos, sino que si le doy clic a esto ya dice Unpowered. Significa que ya no tiene poder, ya no tiene poder esta tampoco, ni esta, ni esta. Entonces no las podemos usar, si se fijan ya no me dan las opciones de hacer nada, hasta que no recuperemos el pilón que les da energía. Entonces vamos a hacer el pilón. Y pues de hecho mi sonda todavía puede regresar y hacer otra cosa que se le hinche su chingada gana. De hecho vamos a hacer un segundo pilón aquí para que esté energizando las cosas. No, de hecho ese no, vamos a cancelar, vamos a hacerlo más para acá. Un segundo pilón por si nos destruyen uno, que las cosas no se nos van a quedar sin energía. Esa es una buena práctica para eso. Y ahorita que regresó tu compa el pilón, ya vemos que las cosas vuelven a funcionar. Ah, el escudo se les debilita si no hay pilón. Esa no me la sabía, Octavio. Fíjate que esa no me la sabía. Personalmente procuro que nunca les falten pilones a mis estructuras. Y cuando arrasa con un enemigo protos, pues no me detengo a ver eso, pero eso es un buen dato, no lo sabía, muchísimas gracias. Aquí pueden ver ya cómo, con que selecciono uno de los pilones, ya se ve el área completa, incluso parece un diagrama de Venn. Se ve más claro en la parte donde hacen intersección a ambos pilones. Y esa es toda el área de cobertura, ¿va? Entonces vamos a poner mejoras. Yo pienso que ya alcanzamos para cada una de ellas. Y mientras tanto, ahora sí vamos a seguir con lo que sigue. Aquí tenemos otra nueva estructura que se llama cañón de fotones. Esto es nuestra unidad defensiva. Nuestra estructura defensiva. A diferencia de los Terran y los Zerg, que necesitan una estructura defensiva para que ataque aéreos y otra para que ataque a terrestres, esta funciona para los dos. Entonces, sabemos que nuestras estructuras defensivas nos gustaría ponerlas ya sea por donde nos puedan llegar en una costa o en la entrada de nuestra base, para que el enemigo pues no alcance a llegar a nuestra base principal, o al menos poder retrasar lo suficiente para mandarles un ataque. Recordemos, no podemos construirlo donde se nos dé la gana, necesitamos poner un pilón que les dé energía. Entonces vamos a poner un pilón como por aquí atrásito. De hecho la sonda no es necesario que la deje ahí, ya les recuerdo que queda libre. Pero pues ahorita no la voy a necesitar para más, así que vamos a esperar a que se acabe de hacer el pilón para poder hacer nuestros cañones de fotones. Lo real es que está pelón si no hay pilón, sí, ya huevo. Ya se creó el pilón. Ahí está el área que va a energizar y ahora sí vamos a crear cañones. Podemos crear los que queramos en esta área. Voy a poner uno aquí y mientras ese se construye puedo poner a hacer otro. La ventaja de los protos. Y puedo poner a hacer otro aquí. Y puedo poner a hacer otro por aquí. Ay, que me gusta ponerlos en grupos para que ataquen en masa a un solo objetivo y la defensa sea mejor. Y de hecho podría poner, si se me da la gana, otro pilón aquí. Por si destruyen ese, para que haya otro que les esté surtiendo energía. Creo que es el baño. Usted es Team. Qué bonito. Team Serapio Lagarto. Serapio Lagarto a huevo. Godzilla. Pinche King Kong, que Godzilla es el bueno. Y bueno, ya se están creando los cañones. Y también funcionan como detectores. Es decir, no solamente ayudan a defender las bases, sino que son detectores. Si viene algún invisible o hay enemigos enterrados, los cañones los van a ver. Ellos tienen los dos tipos de ataque que tienen son exactamente el mismo. Solo te indica que uno es para aéreos y el otro es para terrestres. Pero ambos bajan exactamente lo mismo, 20 puntos. Cuando los pones así en grupo, le digo que me gusta. No tiene un rango limitado, no tienen demasiado rango realmente. De hecho vamos a intentar a probar con el Zealot. Vamos a sacrificar a tu compa el Zealot. Además lo vamos a dejar como por aquí. Si yo quiero atacar al Zealot, no me va a dejar. Lo voy a acercar poquito.
No, si se fijan, allá es bastante rango. Yo creo que una espora o una hundida de los Zerg, o hasta una torreta de los Terran ya estaría atacando a un enemigo a esta distancia. Pero los cañones no tienen tanto rango. Entonces, por eso también hay que ponerlos en grupo. Tanto para que ataquen en bola uno solo, como para que estén cubriendo las carencias de rango del otro. Donkey Kong Ray Tracing. Yo le voy a Godzilla. Sí, los memes están chidos. Vamos a acercarlo un poquito más, solamente para ir tentando. Ahí, hasta ya es el rango. Ya, ya lo perdió. De hecho, creo que si lo sigo acercando, porque no, ya no lo pela. Lo bueno, no le alcanzó a bajar vida, solo le bajó escudo, entonces no hay problema. Nuestro Sealot va a sobrevivir, no se preocupen. Y de hecho, este Sealot, de hecho, vamos a mandarlo a atacar acá para ver cuántos Zerlings se puede ponchar. Sigamos con nuestra construcción para enseñarles qué más hay. Tenemos el siguiente, que es el núcleo cibernético. Esto no solamente nos da mejoras para estructuras, para unidades aéreas, perdón, que todavía no tenemos, es raro tener eso. Sin embargo, esto nos va a ayudar a que podamos crear una segunda unidad de ataque, que son los dragones. Entonces vamos a crearlo. Vamos a buscar, podemos, no necesitamos hacer un pilón por estructura, los pilones los hacemos conforme a nuestras necesidades. Yo puedo poner esto aquí aprovechando que hay energía y vamos a hacer ese núcleo cibernético ahí. Y como voy a necesitar más recursos, de una vez voy a ir creando un nexo aquí, cerca de este gas. Y también de una vez voy creando el gas. Y vamos viendo aquí cómo parte madre, ya mató dos. Sin todo su escudo alcanzó a poncharse dos ratitas nuestros Sealots. Eso quiere decir que con el escudo completo sí se hubiera chingado unas cuatro. Y eso considerando que lo estaban atacando en masa. Así. Si hubiera estado él solo contra cada rata individualmente, posiblemente hubiera destruido un ejército completo. Kong vs Godzilla tipo Jotaro y Dio. Ah, sí, lo vi también. Bueno, mientras está generando todo lo que pusimos. Y aquí tenemos nuestro núcleo cibernético, que como les comentaba, nos da mejoras, en específico para unidades aéreas. Nos dice que mejora las armas en general de las unidades aéreas, mejora el blindaje en general de las unidades aéreas. Y esto le da rango de ataque al dragón, ahora, o dragón, más que nada se pronuncia. Es la nueva unidad que ya podemos hacer. Los dragones ocupan ya gas. No son mucho más caros que los Sealots, solo cuestan 25 más en mineral, pero necesitan gas. Y ocupan la misma cantidad de espacio en nuestras tropas que un Sealot. La diferencia es que ellos son de rango, ellos atacan a lo lejos y pueden atacar unidades aéreas como unidades terrestres. Vamos a crear uno. Y pues una vez les ponemos la mejora de de que tengan más rango, ¿no? O sea, pues de todo modo ahorita no voy a demostrar tanto el rango. Mientras que se esté creando, aquí ya tenemos un nexo. Vamos a crear cuatro chalancitos. Mientras lo vamos para acá. Y de hecho vamos a llevarnos a nuestro amiguito como hasta acá. Vamos a poner control 0 para ubicarlo después. Para empezar a juntar otros minerales. Porque ya nos los estamos acabando. Y todavía no hacemos mucho. Mientras vamos a juntar más gas aquí. ¿Escucharon eso? El I have returned. Estos son los dragón. Me encantaba. Nos encantaba decirle arañas. Pues que parecen arañas, obviamente. Ellos tienen. Pues su ataque, que es el disruptor, que en su ataque base eso baja 20, es bastante. No tienen mucha vida, tienen solo 180. Pues a diferencia de un Sealot, no es tanto, que tiene, son 20 nada más. Son unidades que no son muy fuertes, no aguantan tanto, pero en masa sí podrían acabar con un ejército pequeño. Mientras vamos a poner a trabajar esos ahí. Ya llegó acá nuestro compa, vamos a hacer otro nexo ahí. Y lo mejor es que lo podemos dejar construyéndose y nos podemos ir acá ahora a hacer otra base para ir juntando minerales. Los dragones a veces dicen así. Me pregunto si serán fans de Eros o Raza. Ok, entonces, bueno, ya tenemos un dragón. Vamos a mostrar cómo ataca. De hecho, podemos a. Bueno, ahorita lo vemos. Vamos a mejorar los escudos, que es lo que podemos ahorita. O no, de hecho, necesitamos Temporary Archives. Vamos a irnos por partes, ¿va? Vamos a mandarlo a atacar con. Me encanta que dicen dar jaladas. Me encanta siempre ponerle nombres pendejos a lo que dicen las cosas. Ve, 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 amigo, ve. Ve, arañita. Ya se acabó lo que le aumenta de rango. Vamos haciendo aquí otro chalán solamente para que nos ayude a construir. Ya llegamos acá. Ya podemos hacer otro nexo. Y ya que lo empieza a hacer, lo mandamos más para acá, para el gas. Acá ya mero se acaba de hacer el nexo.
Aquí ya salió el chalancito. Vamos a hacer otro núcleo cibernético ahí nada más por la segunda mejora. Miren, así es como ataca. Miren, esas ratitas no saben qué hacer hasta que las ataque. Ah, sí se lo va a chingar, sí se lo va a chingar. Uf, alcanzó. Esta sí se lo poncha. Ahí está. Y así es como vale madre un dragón. Pero son bastante útiles. Venimos aquí. Creamos esto y les digo, con un solo... con un solo... una sola sonda estamos creando... expandiéndonos en chinga porque no necesitamos que se quede ahí. Ya le decimos que se regrese a la base porque los LOLs. Y acá ya tenemos para hacer este... para expandirnos. Acá todavía no se crea. Los Dark Templars, si hablan español, dicen de la oscuridad. Sí, sí, sí. Muy cierto. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, amigos? Bueno, aquí creamos... Váyanse a chalanear. Según yo, aquí creo un chalán. Que no sé dónde se fue. Aquí está el güey. Entonces, ¿qué nos falta? Las estructuras básicas. Bueno, nos falta esto que se llama batería de escudos. Tengo entendido que esto le recarga los escudos de inmediato a algunas estructuras. Unidades, pero creo que solo funciona con aéreas. Así es que de todos vamos a hacer uno como por aquí, ¿no? Nomás por los LOLs. Y entonces vamos a poner estos güeyes a chalanear aquí. Acá ya se creó. Vamos a poner también acá a trabajar. A que muevan las nalgas. Aquí ya mero se crea. Aquí se está creando esa chingadera. ¿Qué onda, Blit? ¿Cómo estás? El stream de Cuphead, bueno, está en la lista. Todavía no lo tenemos planeado, ahorita quería acabar con StarCraft. Hoy, por cierto, para los que están presentes, Capcom no me ha dicho nada que no. Así es que a medianoche se libera, empieza el beta testing de Resident Evil Birds, o Rebirth. Vamos a hacer stream por si quieren pues, conocer el juego, ahí vamos a estar a medianoche. Y pues los espero. Y bueno, regresando con Blit, pues ahí tenemos varias cosas pendientes. Pero Cuphead es de los que está en puerta. Es uno que no voy a dejar tan lejos. Ahorita disculpen si no llevo tanto orden con los streams o no estoy como avanzando tanto en los que llevo abiertos. El asunto es que ahorita estoy atorado en mi trabajo con un proyecto. Y realmente me tiene la cabeza carcomida que ese proyecto ese tiene que terminar. Y a veces me siento, sin mentirles, me siento muy culpable de hacer streams o de ponerme a hacer cualquier otra cosa cuando podría estar trabajando. Entonces quiero sacarme ese proyecto a la cabeza y una vez que lo libere ahora sí voy a empezar a hacer streams ya más de corrido. Ahorita pues es más un bloqueo mental entre que no le hallo equilibrio entre mi vida personal y la laboral. Fue lo checo, mi conexión no me deja ver el stream. Ah, ok, bien Blit. Sí, no, ahí después lo vemos. Déjenme pongo a trabajar a estos güeyes. Y ahora los güeyes de acá. Hacemos otros tres. Aquí vamos a hacer cuatro. Le digo todo esto nomás para mantener nuestro ingreso de recursos chingón. Y ahora sí regresamos a la batería de escudos que recarga los escudos de unidades. Vamos a ver si es cierto. Vamos por ejemplo a hacerle daño a este. Este casi no lo uso, así es que nunca he entendido bien cómo funciona. Pero vamos a poner a nuestra sonda a bajarle el escudo al pilón. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Vienes de una partida de Age of Empires. Bueno, vienes a algo muy similar. pero aquí estamos aprendiendo. Bueno, los que no sepan y yo a jugar StarCraft. Ya estamos con la última raza. Ya abarcamos a todos los Zerg, ya abarcamos a todos los Terran. Ya terminamos con los protos y básicamente nos armamos un tutorial muy básico de cómo funciona este juego. Entonces, aquí ya está, esta es la última sonda. Acá todavía nos faltan, ¿no? No, acá ya están todos, perfecto, ya estamos todos trabajando. Aquí ya le bajó como la mitad del escudo, decimos que se tenga, vamos a ponerle que recargue. Y no sé, 140, a ver, vamos a ver. Según yo no le hizo nada. ¿Qué onda, señorita Mai? ¿Cómo está? Qué gusto verla por acá. Y claro que es básico. De hecho, díganle a la señorita que no sea desesperada. Le quise enseñar a jugar y se hizo bola solita por no escucharme. Pero mira, si estuvieras viendo mis streams, aprenderás a jugar así de manera sencilla porque soy muy buen maestro.
Bueno, no se recargó, entonces creo que sí solo funciona cuando una unidad está directamente encima de esta estructura y que creo que solo son las aéreas. No me hagas ojos así, bien que podrías aprender a jugar y ser de las mejores, pero te freseas. Entonces regresamos a lo que necesitamos. Ya tenemos todas las estructuras básicas, vamos a crear estructuras avanzadas. La primera que podemos hacer es la fábrica de robótica. Vamos a crear una por aquí. Digo, no está bien que lo ponga todo en la entrada de mi base. Recuerden lo que les enseñé en los otros streams. Pero pues aquí nada más lo estoy haciendo para aprovechar el espacio. Vamos a ponerlo ahí. Mientras le decimos al chalán que venga y haga otro pilón como por aquí para aumentar nuestro espacio y también aumentar nuestro límite de unidades que podemos controlar. Mientras se crea eso. Y pues bueno, nuestro ingreso de minerales y de gas está constante, está saludable porque tenemos varias bases. Luis Enrique por 22, muchísimas gracias por seguirnos. Bienvenido seas al Nido del Mal aquí en Jump de Koopa y espero que te esté gustando el stream. Ya sé que el pilón, ya tenemos otra área más para trabajar ahí. De hecho, vamos a poner también otro piloncito por acá. No, no quiero hacer eso. Aquí otro piloncito. Mientras ya se está, acabó de construir nuestra fábrica de robótica. Y bueno, lo que hace es que nos crea unas unidades diferentes. Ahora, con los protos no es tan intuitivo como con los Herr y los Terran. ¿Qué estructura te ayuda a hacer qué tipo de unidades? Sabemos que con un puerto estelar por fuerza, con los Terran vamos allá a crear todas las unidades aéreas. Sabemos que creando una espiral nos va a permitir que se creen, al menos de ataque, todas las unidades aéreas de los Zerg. Pero con los protos, tenemos varias estructuras que dividen distintos tipos de unidades e incluso que los mezclan. En la fábrica de robóticas, en la Robotics Facility, tenemos tanto una unidad aérea como dos unidades. Pues serían dos unidades aéreas y una terrestre, lo cual lo mezcla. Dependiendo. ¿Cómo estás? Hoy es tu cumpleaños número 23. Felicidades, felicidades. Si cumplieras 24, te diría la referencia a Scott Pilgrim de que serías el mejor 24añero del mundo. Pero hoy eres el mejor 23añero del mundo. Disfrútalo, disfrútalo, Luis. Pues gracias por pasarla acá en tu cumpleaños. Bueno, regresando al juego, la primera unidad que creamos y es aérea es la lanzadera o shuttle. ¿Qué es un shuttle? Bueno, esta es la unidad que nos va a ayudar a cargar a nuestros chalancitos o nuestras estructuras hacia islas o transportarlas. Es lo mismo que el. Bueno, la que nos ayuda a cargar. Se me olvidó el nombre de los Terran. O la función de los Overlord para cargar unidades con los protos. Digo, con los Zerg, perdón. Entonces vamos a hacer una. Con una que hagamos. Y mientras hacemos un solo chalán. Solo necesitamos un chalán. De hecho, ¿dónde quedó el otro güey que traía trabajando? Creo que ya valió madre. Bueno, aquí nos falta una de las básicas de ataque. Todavía no la podemos desbloquear. Todavía no podemos hacer más mejoras aquí para hacerlas en serie. Este chalancito es el que se va a ir junto con nuestra lanzadera para que lo lleve a una de las islas a expandirnos. Entonces, mientras tanto, vamos creando otra estructura. El que sigue es un Stargate, que es una puerta estelar, que es como el Starport de los Terran. Y pues ya sabemos qué va a hacer, ¿no? Ni para qué preguntamos. Vamos a hacer una ahí. Ya está la lanzadera. Vamos a decirle que se lleve a nuestro chalancito. De hecho, vamos a hacer. Sí, con uno. Vamos a decirle que se vaya aquí. Y lo suelte en la isla que sabemos que está aquí a la izquierda. Mientras ya acá se puso a crear el Stargate. Aquí nos piden los archivos templarios todavía. De hecho, ya que tenemos nuestra lanzadera. Ay, le di mal. Ya que tenemos nuestra lanzadera, podemos ver que. Dejen que suelte para que nos muestre. Podemos ver que necesita como un tipo de acorazamiento. Y eso ya lo podemos hacer. Lo podemos mejorar aquí. Una lanzadera no ataca, pero una vez vamos a poner las dos mejoras, ¿no? Ya que tenemos unidades aéreas. Entonces, la movemos poquito para acá, nada más para que no se estorbe. Aquí vamos a crear un nexo. Vamos a poner a crear después del nexo una. Para sacar gas y luego le decimos que se vaya con la lanzadera. Y ahora vamos a llevarnos a la lanzadera a la siguiente isla que está por acá. Para seguir expandiéndonos. De hecho, está acá la isla.
Regresemos acá, ya se creó nuestro Stargate y ya tenemos nuestra primera unidad aérea de ataque, porque bueno, la lanzadera es de soporte. Nuestra primera unidad de ataque nos requiere 275 minerales, 125 de gas y necesita 3 espacios en nuestro control de unidades. Si se fijan, los protos son caros y vamos a crear una. Para ahorita vemos qué hace. Mientras tanto, no hay nada más que podamos hacer. No, ninguna otra cosa tenía de requerimiento hacer un start gate. Acá necesitamos dos estructuras diferentes para poder hacer esto que tenemos aquí. Mientras tanto, revisamos acá. También nos acaba de crear el nexo. Aquí ya podemos sacar a nuestro chalancito. Y decirle que pues aquí hago un nexo para empezar a juntar minerales. Regrésate a la lanzadera. Y vamos a mandar la lanzadera a la otra isla que está acá para seguir expandiéndonos. Aquí ya mero acaba. Ya podemos empezar a sacar. Vamos a sacar primero 4 chalanes para el gas. 1, 2, 3, 4. Vamos acá. Le decimos que lo suelte y luego se vaya para acá. Mientras tanto, aquí hacemos otro nexo. Le decimos que lo cargue y luego se vaya para acá. Ya vamos a empezar a hacer gas. Y ya salió nuestro primer scout. Es nuestra primera unidad aérea de ataque. Esta unidad puede atacar tanto terrestres como aéreos, pero con diferentes tipos de daño. Lo que ataca a los terrestres solo le hace daño de 8 en 8, mientras que ataca a los aéreos de 28 en 28. Eso quiere decir que nuestros scouts, o nuestros exploradores sería el nombre en español, son mucho más efectivos en ataques aéreos. En ataques terrestres son muy débiles. Tampoco tienen tanta vida, tienen al final como 250 contando el escudo. No lo voy a mandar a atacar porque me voy a chingar a las, ¿cómo se llaman? A las ratitas que hay, pero puedo atacar a mi pilón solamente para que vean. Así atacan a las estructuras y a las unidades terrestres, como con una metralletita, pero baja de 8 en 8. Mientras acá ya tenemos todos estos para poner a trabajar, hacemos otros 5. Aquí todavía no acaba, acá ya está. Vamos a hacer más chalanes para juntar minerales. Aquí vamos a poner otro nexo solamente para juntar gas. Y le decimos otra vez que se suba a la lanzadera. Y a la lanzadera le decimos que vaya, ahora lo descargue acá arriba, que es la última isla que nos falta. Acá ya están empezando a salir chalanes. Aquí ya se acabó de crear, vamos a hacer otros 5 chalanes. Si se fijan, ahora las acciones por minuto de esta partida han aumentado porque los protos, si bien les digo, son un poco lentos y caros, una vez que le hayas la movida, empiezas a trabajar en paralelo muy chingón expandiéndote. Una vez que ya empezaste a expandirte con los protos, esto ya valió madre. Ya puedes con una sola sonda, vean todo lo que me he expandido. Obviamente si el enemigo me estuviera atacando, pues esto sería más difícil. Tendría que defenderme al mismo tiempo, pero pues entienden la idea. Entonces se queda ahí. Esto así va. Y ya la llevamos. Acá ya salieron estos. Ponemos a chambear. Acá también salieron estos. Los ponemos a chambear. No hay hotkeys, sí hay hotkeys, de hecho, no las estoy usando porque por lo mismo de que es el estilo tutorial, quiero que vean dónde hago clic, pero lo vuelvo a mencionar, lo he mencionado en los dos streams pasados con las otras dos razas, para cada una de las acciones que hay, pueden utilizar una tecla en el teclado, literalmente, miren, todos estos güeyes ya no están haciendo nada. Por ejemplo, lo quiero mandar a atacar, solo presiono la tecla A y ya sale el comando de atacar. Si quiero detenerlo, presiono la letra S. Si quiero moverlo, presiono la M. Si quiero hacer una estructura básica, lo selecciono y presiono la B y se abre el menú de básicas. Y aquí cada una de las estructuras tiene un hotkey. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quisiera hacer un pilón súper rápido, ¿no? O sea, velocidad. Lo selecciono, presiono BP. Y si fijan, ya estoy con el pilón. Entonces, en vez de andar moviendo mi cursor por todo esto para seleccionar las cosas, bien puedo seleccionarlo y poner aquí así rápido. Y ya, vieron que en chinga puse crear un pilón. Ya di la instrucción. Para eso funcionan los hotkeys. Entonces, vamos viendo, pues esos están de huevones. Déjale, digo a la lanzadera que se venga para acá. Aquí vamos a hacer. Bueno, 3 y todos los demás. Vente, lanzadera, ahorita nos alivianas. Entonces, ¿con qué estamos? Bueno, ya tenemos cómo funciona el scout. Vamos a hacer otro scout para que vean cómo funciona el ataque aéreo.
Mientras acá los vamos a poner al gas. Mi lanzadera no está. A la lanzadera no le puse. Ah, mira, aquí está este güey. Tú también te vienes aquí. Entra la lanzadera, aquí viene. Pulsa el control 0. Y vamos a ver cuánto capacidad tiene. Vamos a decirle a todos estos huevones de aquí que se vayan a la lanzadera, a ver. Casi carga a todos, nada más no pudo cargar a esos dos. Los vamos a dejar aquí para construcción. La lanzadera puede cargar 8. Y vamos a llevarlos a vamos a decirle que los venga y los tire aquí para que junten mineral y luego se regrese a la base principal. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a ver si nuestro scout cómo va, ya va a salir. Y vamos a ver cómo funciona el ataque aéreo de nuestro scout. Son misilitos y bajan un chingo. Si se fijan, el escudo casi se lo chinga de unos cuantos tiros. Así es como funcionan. Vamos pues a seguir progresando. Todavía no podemos hacer más unidades de ataque aéreos. Vamos a ver cuál de las estructuras avanzadas nos sigue. Sigue la citadela de Adún. Eso vamos a hacerla como por aquí. Y decimos al güey que después de que acabe se regrese. Mientras aquí todavía no podemos hacer más mejoras para nuestras unidades aéreas hasta que hagamos el Fleet Bacon. Bacon, o no sé cómo se pronuncia bien. Todavía no podemos hacer esta. Todavía no podemos hacer las mejoras. Bien, ahí vamos. Si se fijan, no es necesariamente que se tarde mucho en poder hacer las mejoras a tope de los protos. Pero tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Porque, pues, les recuerdo que aquí creo que los protos son los que más tienen estructuras avanzadas. Y básicamente cada estructura sirve solamente para poder hacer una unidad más. Algunas son mejoras. Pero en realidad, o sea, acá básicamente vas desbloqueando unidades no por grupo, sino por individuo. Entonces, si tienes 3 unidades aéreas de ataque, más el observador y la lanzadera, que son todas voladoras, son 5 estructuras que tienes que hacer solamente para poder hacer a todos. Igualmente para las terrestres tienes que hacer la gateway, creo que se llama. Para los Zealots, luego tienes que hacer el Cybernetics Core para los dragones. Y luego tienes que hacer la Citadela de Adún o para los Templar, que son los que nos faltan. Y luego tienes que hacer otra cosa para los Reavers y ahí ya vas con 9 estructuras. O sea, sí se complica un poco la cosa. Entonces vamos viendo, ya se creó lo que es la Citadela de Adún. Y esto lo único que contiene es una mejora para los Zealots. Va a hacer que caminen más rápido y de hecho que ataquen más rápido. No, nada más es el movimiento. Vamos a poner la mejora y ahorita vamos a hacer un par de silos para que vean la diferencia. Y todavía no podemos hacer más mejoras acá, necesitamos archivos templarios. Entonces, la citadela de Adún nos sirvió para un carajo. Sí, nos sirvió para un carajo. No nos ayudó a hacer ninguna otra estructura. De hecho, la citadela de Adún solo la debes de hacer. Saludos Azure, ¿cómo estás? Solo si quieres mejorar a tus Zealots. O bueno, esto también te permite hacer ir destapando como tu árbol de estructuras que puedes hacer, ¿no? Pero creo que ninguna necesita la citadela de Adún, al final de cuentas. Es muy opcional esa. Vean cómo se mueve el Zealot. Lo voy a poner a patrullar aquí para que vean su movimiento constantemente. Así se mueve un Zealot. Aquí está la mejora, ahorita vamos a ver. De hecho voy a dejar el cursor, la pantalla ahí, para que en cuanto se acabe la mejora puedan ver en tiempo real cómo cambia. De hecho este compa también lo vamos a poner a patrullar para acá. Y sí, pues sí, eso es fácil jugar con los protos. Como les mencionaba, una vez que le entiendes y si te acomoda más a tu manera de pensar, tu proceso de ir evolucionando y cómo manejas las cosas, eso depende de cada persona. Les digo, mi hermana cuando aprendió a jugar StarCraft, ella se agarró inmediatamente con los protos, no le entendió a los demás, pero pues eso fue exclusivo de ella. Yo me agarré con los Zerg y tengo amigos que se agarraron directamente con los Terran y hay quien maneja a todos, pero dependiendo de tu experiencia. Ya, upgrade complete, vean ya cómo se mueven en chinguiza y hasta se atoran entre ellos. Y para eso sirve la citadela de Adún. Entonces vamos a hacer la siguiente estructura, que es el Fleet Bacon, que es así, nos la estaban pidiendo acá para hacer más mejoras para nuestras unidades aéreas. Vamos a crearla por aquí. Luego decimos que se regrese. El hecho de que puedas crear varios edificios al mismo tiempo ayudó mucho, sí, de hecho. De hecho lo que les mostraba es que, a diferencia de los otros streams, aquí me expandí muchísimo más rápido porque con una sola sonda puedo crear todo esto en paralelo. Solamente tengo que irme moviendo.
Espérame, por acá creé algo y ni me puse a hacer. Vamos a hacer. De hecho, la otra sonda que está de huevona, tú te vas a ir acá, donde nos faltó, que esta base no está haciendo nada. Y vamos a hacer otros tres drones aquí para juntar ahí el gas. El gas. El gas. Mientras ya estás haciendo el pinche fleet bacon. O bacon, nunca sé cómo se pronuncia. No creo que sea bacon porque eso sería tocino. Y bueno, aquí lo que hace es que nos da varias mejoras, específicamente para el scout. Nos dice que nos da más rango de visión para el scout, para que ataque desde más lejos. Nos da empujadores, no sé cómo se dice eso en español, thrusters, para gravitacionales, para que el scout avance más rápido. Y finalmente nos da algo que aumenta la capacidad del carrier. El carrier es algo que la neta ahorita no sabemos qué es, así es que esa mejora no la necesitamos. Y como tenemos esto, tres pues en uno, pues vamos a hacer otras dos de estas para hacer todo en paralelo. Ah, las estructuras no las puedo hacer en paralelo, qué chafa. Vamos a hacer esto. Te pones acá ya está haciendo, listo, ya pónganse a chalanear ahí, cabrones. En la expansión, si eres rápido con los protos, puedes sacar a los templarios oscuros cuando tu oponente aún no tiene detectores. Sí, de hecho, lo he hecho y eso está bien enfermo porque ya eso te hace ganar la partida. Entonces, por ejemplo, tenemos a nuestros scouts, ¿no? Igual así que con nuestros hilos vamos a ponerlos a patrullar aquí para que vean cómo es el movimiento. Entonces vamos a ponerle la mejora de movimiento y vamos a poner a hacer la otra que es de visión, que esa no nos importa tanto ahorita. Y esta la vamos a reservar para lo de los carriers, que todavía no sabemos qué son los carriers. Ahora, si vamos a nuestro Stargate, ya vemos que tenemos una nueva unidad, que son los carriers. ¿Cargadores? Sí, pobre Mine toda mareada. Sí, es un chingo de cosas que aprenderse, pero bueno, te digo... Estamos en la ¿cómo se llama? En la raza más difícil de manejar, más difícil de dominar al principio. Yo a ti te quiero enseñar a jugar con los Terran primero, porque los Terran son los que tienen menos estructuras, son los que tienen menos árboles de evoluciones y tal. Y es mucho más simple aprender con ellos, porque también manejan muchos términos pues de la vida real, ¿no? Digo, un edificio se llama la fábrica, por ejemplo, pues ni modo que no te puedas poner el nombre de fábrica. Una unidad se llama tanque, marino... O cosas así, o sea, son cosas que están en la vida real, son más fáciles de aprender. Vamos a ver cómo va la mejora de los scouts. Vamos a poner la pantalla aquí para que vean cómo cambia. Mientras le damos un traguito al agua. Se acabó la rola, regresa. Upgrade complete. Ya, si se fijan, no es así como que tan drástica, pero sí se alcanza a notar que ahora ya van en chinga, ya se mueven en chinga. Creo que nunca hice templarios normales en StarCraft. De hecho, yo con los protos he hecho partidas contra la computadora donde me propongo ganarles con puros Zealots o donde me propongo ganarles con puros scouts. Que son los scouts también se hacen buenísimos para ganar. Pero claro, son débiles contra las cosas terrestres, pero pues aún así en grandes cantidades sí alivianan. Entonces, ya que están esto, vamos con la siguiente unidad aérea, que son los carriers. Los carriers son básicamente, carry es como agarrar algo y transportarlo, son transportadores, por así decirlo. ¿Qué tienen? Son como estos barcos, no recuerdo el nombre, pero ubican a lo mejor en las películas militares y todo, donde es un barco que tiene, es un portaaviones, por así decirlo, ¿no? Esto es un portaaviones, pero aéreo, es la mejor manera de describirlo. Estos barcos que utiliza el ejército, sobre todo de Estados Unidos, que son como una pista enorme de aterrizaje, pero literalmente son portaaviones y ahí tienen jets, y es para poder transportar jets y aviones de combate en el mar y hacerlos despegar desde ahí, y también brindarles una base móvil
para que puedan aterrizar en medio del mar. Los carriers son exactamente la misma función, solamente que es una nave, o sea, es una nave, como dice Azure, nodriza que carga otras navecitas y es la manera en que ataca. El carrier en sí no ataca, pero tiene unas navecitas estilo las navecitas de Star Wars, que salen como enjambre y hacen diversos ataques en masa, y es lo que pues, los hace muy peligrosos, ¿no? Porque pueden destruir tanto un edificio como una unidad súper rápido, mientras más navecitas esté cargando el carrier, ¿no? Saludos, Saguro, ¿cómo estás? Bienvenido. Jots, ¿cómo estás? Lo siento muy caros a los scouts cuando ya puedes hacer carrier. Sí, de hecho, sí, los scouts son carísimos. El carrier es mejor, pero pues lo malo del carrier es que, bueno, para empezar te ocupa 6 de espacio. Y más los que vayan, los, ¿cómo se llaman? Las navecitas que les vayas metiendo. Lo pesado de los carriers es que te tardas mucho en hacerlos funcionar, pero una vez que los haces funcionar, prácticamente ya ganaste la partida. Hay maneras de derrotarlos, claro que sí, pero si te llevas unos 3-4 carriers, se hace un enjambre todo loco con el cual puedes ya barrer al enemigo. Vamos a hacer un carrier. El carrier sería el equivalente al Battle Cruiser de los Terran. Se va a tardar un rato en hacer y fue caro, 350, 250, aunque crees más barato que el Battle Cruiser. Pero ocupa 6 más todas las navecitas que le vayamos a poner. Entonces, ¿qué está? Ya tenemos el Fleet Bacon. Entonces quiere decir que ya podemos hacer el siguiente nivel de mejoras para nuestras unidades aéreas. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver acá. Ya no podemos hacer estas dos. Acá todavía no podemos hacer mejoras. Pero primero vamos a esperar a que salga el carrier para ver cómo funciona. Mientras estos güeyes los quiero mandar a morir. Para verlos en acción, ¿cómo no? Y ahí van corriendo el par de cabrones. Como ya les pusimos la mejora de movimiento, ya en Turbomadriza ya llegan al otro lado del mapa como si nada. Y pues que empiecen los fuegos artificiales, muchachos. Se los barrieron, pero se alcanzaron a echar dos ratas. El carrier, ¿cómo va? Ah, ya va, no se está tardando tanto. Me encanta que llegan y dicen: Carrier has arrived. Carrier. Pues esta pinche navezota masiva, les digo, no tienen comando de ataque tal cual. Dice que necesitamos construir algo llamado interceptores, que son estas navecitas que les digo estilo a la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Bueno, cada una cuesta, son baratas, pero pues solo las puedes hacer de una en una en y en ¿cómo se llama? En serie. Ahora solo me dejó hacer 4, es porque los carriers cuando recién los puedes crear su máximo es 4. Para eso servía esta otra mejora de acá que aumenta el límite hasta 8. Le mete 4 interceptores más. Un carrier, yo siempre antes de mandarlos a atacar, prefiero subirles el límite hasta 8 porque es cuando los hace letales. Entonces vamos a hacer esa mejora mientras se van haciendo estas cosas. De hecho, no te avisa cuando se acaban de hacer, solamente se hacen y ya aparece el comando de ataque. Estas navecitas no las tienes que comandar a atacar una por una, solo tienes que decir al carrier, por ejemplo, ataca ese pilón. Y empiezan a salir las navecitas y empiezan a flotar como abejas sobre el objetivo y a mandarle ataques continuos, lo cual los hace bastante letales. Vamos, vamos, mejora, termina de hacerte. También les muestro en tiempo real las mejoras y todo, pues para que se den una idea de cuánto se va a tardar en hacer cada cosa, porque si no les mostrara eso, pues parecería que todo es súper fácil y rápido, pero hay que tomar en cuenta cuándo, en qué momento empiezas a hacer una mejora y para en qué momento de tu estrategia la quieres que termine de hacerse. No te le puedo mandar un mensaje a la computadora que sea chinga tu madre compu para que se agüite. Y ya que le pusimos los break, ya podemos hacer otros 4. De hecho, aquí nos va diciendo cuántos tenemos y nos dice que cada uno hace 6 de daño más la primera mejora que ya le pusimos. Vamos a hacer otros 4 para tener límite. Mientras ya se hicieron estas mejoras y bueno, ya podemos también tener nivel 3, así es que vamos a aprovecharlo de una vez. Ah, mira, el alacrancillo empezó stream hace unos 10 minutirijillos. Ahorita que acabamos le mandamos raid.
Y pues, por cierto, les comento, fui seleccionado para probar el beta de Resident Evil Birds o Rivers. Y pues, si no dice Capcom nada, si no hay ningún problema, a medianoche vamos a empezar stream por si gustan regresar al canal. Yo la primera vez que jugué fue en 64, así que ya te imaginas el increíble salto en rapidez cuando me cambié la computadora. Así, no manches, en 64, pues es más trabuco porque tienes que utilizar el... mover la cámara con el... con la palanca y todo el relajo. Y seleccionar pues también es mucho más complicado. Miren, ya tiene sus sus interceptores. Tiene 8 interceptores. Eso quiere decir que pueden atacar en serie. Cada uno dar o atacar 6 más 2, que es lo que tengo ahorita. 8. 8 por 8, 64. En un segundo 2 pueden hacer 64 de daño. Vamos a probar con un scout. Vamos a decirle a este scout que se sacrifique por nosotros. Vamos a llevarlos acá a un área donde haya menos gente, como diría Goku con Vegeta. Vamos a decirle que se detenga ahí. Y vamos a decirle al carrier que ataque para que vean cómo ataca. Y vamos a ver cómo le baja vida. Ya le bajó el escudo. Ya le bajó la mitad de la vida. Ya lo mató. Y así es como funciona un carrier. Por eso son tan letales los carriers. Y si tienes muchos de ellos, pues imagínense el enjambre que se crea, todos mejorados al máximo y con sus interceptores llenos. Esto se vuelve una locura. Vamos a decirle al carro que patrulle por aquí solo por los LOLs. Patrulla aquí, güey. Patrulla aquí. Operation Raccoon City 2. No creo que sea. Bueno, sí es más o menos lo mismo. Eso. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, amigos? Ya tenemos nuestros carriers. ¿Qué nos hace falta? Pues mejoras ya se están haciendo. Aquí todavía no podemos hacer esta última unidad de tierra. Aquí todavía no podemos hacer mejoras. Y acá todavía no podemos hacer estas dos unidades. Entonces hay que seguir con la estructura que nos hace falta. Ya tenemos hasta el fleet de Beacon. Sigue los archivos templarios. Los archivos templarios nos van a ayudar a poder crear estos últimas unidades de tierra. Vamos a crearlo. Y como estoy seguro que los archivos templarios también necesitan... también tienen 3 mejoras. Vamos a hacer 3 de una vez para hacerlas en paralelo y no desperdiciar tiempo. Como vemos a nuestro chalán acá mientras. Ahorita... estos güeyes están de huevones. Aquí tal le sobra poquito gas. Acá ya se chingaron los minerales. Esta madre ya se le acabó el gas. Esta madre se le acabó el gas. Esta madre se le acabó el gas. Esta madre se le acabó el gas. Ya se acabaron los minerales de acá. Aquí todavía queda gas. A ver, güeyes, vayan y amontónense ahí el gas para que no estén de huevones. Ay, aquí tenemos otros huevones que no puse a trabajar. Aquí está todo. Y mientras que se acabó de crear, pues ya se acabó de crear los archivos templarios que ya nos permiten hacer la última unidad de ataque de tierra, de las básicas, que son los templarios. Igual no son caras, si se fijan son más baratas que un silot. Ocupan por mitad de mineral, pero requieren bastante gas, de hecho más gas todavía que un dragón. Y también ocupan dos, de hecho aquí no hay unidad que necesite solo uno además de las sondas. Ya están todas nuestras mejoras aéreas, perfecto. Aquí con esa no podemos hacer nada más. Sin embargo, ya podemos hacer el resto de las mejoras para nuestra. Para en general para los ataques. Para todas las unidades de tierra. Más los escudos. Entonces vamos a poner a hacerlas. Este. Vamos a hacer un templario. Y mientras vamos a ver qué mejoras tienen para los templarios esa estructura. Tiene una habilidad que se llama Tormenta Psiónica. Tiene otra habilidad que se llama Alucinación. Y tiene otra habilidad. Bueno, no es una habilidad. Los templarios son la primera unidad de los protos que necesita energía. Así como ya lo mostramos con los Erg y los Terran. Y por ende, sabemos que de a huevo van a tener una mejora que les aumente el límite de energía. Haga dos templarios, de hecho ahorita hacemos eso, Azure, voy por partes. Ya se hicieron los templarios, si se fijan, pues ellos tienen 3 barras, tanto su escudo como su vida, como su energía. No tienen mucha vida, solo tienen 40 de escudo y 40 de vida. No tienen comando de atacar, ellos solo utilizan habilidades. Y pues tenemos que investigarlas primero. De momento este templario no sirve. Más que para ver qué bonito se ve mientras avanza. Avanza como Akuma cuando hace su especial Shingoku Setsu, creo.
Zatsu y o como cuando en King of Fighters también hacen un combazo, así se ven. Así se ven tus monos en Street Fighter Alpha. Pues mientras lo dejamos ahí, ¿no? Vamos a ponerle la primera mejora. Aquí sí me voy a ir por partes. Bueno, no voy a ir por partes, voy a poner a investigarlas todas de una vez y por partes las voy a explicar. Mientras acá se están haciendo el resto de las mejoras. Y vamos a irse haciendo un segundo templario, como decía Azure, porque eso tiene maña y es algo muy bonito, muy chingón. Y ahorita vamos a ver por qué. Mientras tanto, vamos a pasearlo. Vamos a decirle que patrulle para ver su movimiento fantasmal. Haciendo, investigando, creando mejoras. Mientras tanto, acá vemos que todavía no podemos hacer esto. Cada una de estas porquerías va a necesitar hacer su propia estructura para que funcione. Aquí ya no hay nada. Ya se creó el otro templario. Ya tenemos dos templarios. Pero ahorita todavía no les voy a mostrar qué se puede hacer. Ya tuvimos la primera, que es la de los... ¿Cuál? No, ¿cuál se creó primero? Se hizo primero la de la alucinación. Quiero que se haga primero la de los rayitos para mostrárselo por partes. Listo, ya tiene los rayitos, que es la tormenta psiónica. Solo necesita 75 de energía. Esta cosa es muy efectiva, sobre todo cuando contra las unidades orgánicas como la de los ser. Vamos a decirle a este compa, vamos a decirle que va a ser el equipo 1. Vamos a decir que avance hasta acá. De hecho, por cualquier cosa vamos a hacer otro templario para que se quede aquí con este. Este compa nos va a hacer la demostración de qué es lo que puede hacer con su chingadera psiónica. Mientras tanto, ya podemos hacer las últimas mejoras para el máximo nivel del escudo, del blindaje y de los ataques cuerpo a cuerpo. Ahí va avanzando. Lento pero seguro. Ya se hizo el otro templario. Bien. Ahora, vamos a arrimarlo lo más que podamos sin que nos vean primero los early. Ok, ahí no me ven los Erlings, ¿verdad? Vamos a activar la tormenta psiónica. La tormenta psiónica lo que hace es que literalmente crea una tormenta de rayos en un área y hace daño por segundo. Y pues las unidades que estén atrapadas en esa tormenta se van absorbiendo daño. Digamos que un enemigo te trae un ejército de Zerlings, el cual se ve que sí te puede barrer tu base. Tú con un solo templario puedes chingártelos a todos. Observen. Todos, ven cuántas ratitas explotaron nada más con esa tormentita. Puedo moverlo más para acá. Y vamos ahora a hacer reventar a estas ratitas de acá. Vamos a darle otra tormentita. Así de fácil. Las que no les tocaron los rayitos, pues no las dañó. La otra habilidad que tienen es la alucinación. Nada más dejan que se le recargue la energía. La alucinación básicamente es crear, pues como dice, una alucinación. Puedes clonar una unidad. Ya creo que puede ser del enemigo, puede ser tuya. Y funciona a base de energía. Tienen también como sus puntos de vida. No hace daño, solamente sirve como distracción. Tú puedes crear una alucinación para que el enemigo se quede distraído atacando la alucinación mientras tú escapas o mientras te reagrupas para contraatacar. Vamos a crear una. Y miren, no le hace daño. Si se fijan, no le hicieron daño. Creó una alucinación por partida doble de esa ratita y empezó a atacar. Obviamente los enemigos lo detectan como un enemigo y lo atacan. No hace daño, porque al final de cuentas es una ilusión. Pero eso me ayudó a distracción. Yo pude haber hecho una alucinación y comandarla a que se fuera para otro lado y que lo siguieran para yo crear una distracción y luego hacer que se escabullera por acá y seguir matando ratas o atacar la base principal. Este compa lo vamos a dejar aquí, porque ya me da hueva que se regrese. Nada más, sí, regrésate, güey. Entonces ya vimos las dos habilidades, las dos maneras en las que puede atacar un templario.
Pero vemos que tiene este. Una última cosa que no sabemos qué es. Este, que es esta como esfera aquí, bola de algodón. Y lo que nos dice es: necesita seleccionar dos o más templarios. Eso es porque, ¿qué? Si ustedes son fans de Dragon Ball, conocerán el ritual de la fusión. Pues es de mi agrado informarles que la fusión se puede hacer aquí también. Y si tú tienes dos templarios, déjenme los alejo, tiene que estar a la distancia correcta para que no vayan a salir gordos. Nada se crean, nada de eso influye, pero me gusta hacer esas referencias. Una vez que tienes seleccionados templarios, ya se ilumina la opción, no necesitas investigar nada para esto. Te dice que se va a crear una nueva unidad llamada Archon o Arconte, y va a ocupar 4 de espacio. Obviamente es porque son dos templarios juntos. Realmente no va a aumentar nuestro límite, solamente te va a decir que esa unidad pues va a ser mezclado lo de los dos templarios. Y si le damos clic, empiezan fusión, ¡ja! Y entonces empiezan a formar esta esfera de energía que se empieza a hacer. Es un arconte, no la puedes cancelar, esta sí no la puedes cancelar. Una vez que inicias una fusión ya ahí se queda. Y obtenemos la estructura, la unidad de terrestre más fuerte de en cuanto a ataque de los protos. Este sería el equivalente al ultralisco de los Zerg o al tanque de los Terran. Es débil en cuanto a su vida, tiene muchísimo escudo, tiene 350 escudo, pero tiene solo 10 de vida. Bueno, ¿esto en qué le afecta? Con ese escudo ya parece estructura, sí. Bueno, ¿en qué le afecta? Dirán, pues de aquí a que le bajen el escudo, pues esta chingadera los alcanza a fregar, ¿no? Para de aquí a que le cabe en la vida. Bueno, hay una cosa, recordarán que con los Terran había algo llamado nave de la ciencia que tenía un ataque llamado pulso electromagnético que le quitaba la energía a las unidades en un rango. Bueno, el pulso electromagnético de la nave de la ciencia le quita el escudo a los protos. Eso quiere decir que si vienen con un ataque de un equipo de puros arcontes, viene una navecita de la ciencia, les avienta un pulso electromagnético, les quita el escudo a todos y como solo tienen 10 de vida, básicamente hasta un marín se puede chingar un ejército de arcontes. Pero pues todo eso se tiene que dar en batalla y tienes que anticiparlo y tienes que planear las cosas. Más fuerte, pero se muere con la nave. Es precisamente lo que estoy diciendo, Azure. Aquí podemos ver que su ataque, estos atacan tanto terrestres como aéreos. Pero su ataque base es de 30, o sea, bajan un chingo, son poderosísimas estas cosas. De hecho, posiblemente si lo mando ahorita a atacar a la base de las ratitas, posiblemente se chinga todas las ratitas antes de que lo bajen. Pero bueno, es un enjambre, no va a ser tan fácil. Para si quieren hacer uno de estos, pues, repito, tienen que tener dos templarios hechos, seleccionarlos y que hagan la fusión. Vamos a mandarlo a atacar, claro que sí. Quiero ver cómo mata ratitas. You suck cock. De hecho, posiblemente mate una ratita de un rayo. O sea, sí se va a ponchar a muchas. Sí, yo creo que sí muere, pero sí se va a chingar a muchas ratas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10. Se lo chingaron una vez que el escudo. Pero solito se chingó a 10 ratitas. O sea, si mandamos un equipo de unos 3 o 4, yo pienso que sí barren con todo eso. Pero vean la diferencia. O sea, puede con 10 ratas él solito. Eso está muy cabrón. ¿Qué sigue, amigos? ¿Qué sigue? Pues ya nada más nos falta hacer la última unidad de aérea de ataque de aquí y dos unidades de misceláneas de acá. Entonces para eso vamos a necesitar hacer nuestras últimas estructuras. Necesitamos hacer la que sigue, que es el observatorio. Vamos a hacer un observatorio. Que igualmente lo voy a hacer por partida doble o triple, nada más para hacer las mejoras en paralelo. Y decimos a nuestro chalán que escape de ahí para que no se quede encerrado. Ya más mejoras no tenemos que hacer. Y aquí está todo, aquí está todo, aquí está todo. Aquí está todo, tenemos dominado el mapa. De hecho, vamos a agarrar uno de los pinches chalanes que tenemos acá, literalmente extrayendo gas de manera inútil. Vamos a venir a hacer un nexo acá, porque pues si no se está expandiendo la computadora, pues acá podemos aprovechar ese gas de ahí. Ya se acabaron de hacer, bien.
El observatorio, nada más eran dos mejoras. El observatorio que nos permite ahora ya hacer estas cosas que se llaman observadores. El observatorio sirve para hacer observadores, es súper fácil. Son baratos y solo ocupan uno. Esta es la otra estructura que ocupa uno, además de las ondas. Entonces vamos a hacer uno. No necesitamos tener muchos observadores, con que hagamos uno y ahorita vemos qué pedo. Mientras tanto vemos sus mejoras. Sus mejoras son tanto mejora de movimiento para ver qué tan rápido se mueve y mejora de de rango. Vamos a ver la de rango de una vez, rango de visión, ¿no? Los observadores son detectores. Así como con los Terran tenemos las naves de la ciencia, que son detectores móviles. Con los Zerg tenemos los Overlord, que son detectores móviles. Con los Protoss tenemos los observadores, que también son detectores móviles. No atacan para nada, solo sirven para detectar. Por eso son observadores. Pero si se fijan, en cuanto apareció pasó algo, se hizo invisible. Esta unidad es la única unidad en todo el juego que, al menos en el juego base, que es completamente invisible sin necesidad de gastar energía. Esta unidad siempre, y no hay de otra manera, va a ser invisible. No tiene energía que gaste, no hay manera de quitarle la invisibilidad. Y por eso son chidos los observadores. Este sí lo podemos mandar, por ejemplo, acá a Ratalandia. Y nos va a ayudar para espiarlos mientras tanto. Aquí pueden ver el movimiento que tiene, no es tan rápido. Con la mejora que le estamos haciendo, le vamos a aumentar el rango de visión para que pueda funcionar mejor. Como les digo, es un detector, y al ser un detector, si hubiera otras unidades invisibles aquí, pues podríamos verlas en presencia del observador, o si hubiera Zerlings o algo enterrados, también podríamos verlas en presencia del observador. Vamos a crear otro observador para mostrar la parte del movimiento también, para que vean con qué tanto cambia. Ya aumento el rango de visión, aquí vieron el madrazo, miren. Aquí como no tienen overlords, ellos no pueden ver a mi observador. Los observadores son unidades voladoras, entonces los Zerlings no podrán hacerles absolutamente nada. Entonces aquí está, vamos a espiar a las ratitas aquí. Mientras acá yo descaradamente ya creé un nexo. Espero que las ratas no lo vean para que me empiecen a atacar. Creo que no. Y entonces ahorita vamos a empezar a juntar el gas de ahí. De hecho, podríamos crear otro nexo acá si lograra pasar por acá. De Gandaya. Espero que no me vean las ratas. No me ven las ratas. Vamos a crear un nexo descarado aquí. Y si siguen sin verme las ratas, vamos a crear descaradamente un para extraer gas. Y pues hasta ahorita todo bien, todo bien. Ya que sale otro observador, vamos a ponerla a patrullar aquí para que vean el movimiento. Así como con el scout. Pueden ver cómo es lento el cabrón. Pero vamos a ponerle su mejora de movimiento. Tomemos agüita porque se me acaba la voz. Y mientras por los LOLs voy a hacer otro templar porque quiero volver a hacer la fusión. Ah, la mejora se está tardando. Mientras vemos cómo está patrullando lento nuestro observador. Lento nuestro observador. Acá digo, los observamos y estamos haciendo cosas descaradas. Hacer cuatro de estos. Dile que se vayan para acá para que no se vayan a acercar las ratas. Esto lo vamos a poner a trabajar aquí. Hacemos tres. Que no se acerquen a las ratas. Vamos a ver cómo va la mejora. Ya mero. Sí. Ahorita vemos en tiempo real cómo empieza a moverse más rápido el observador. Y si fijan, su velocidad ya es similar al del scout. Es bueno porque a veces necesitas que un observador llegue pronto a una parte donde lo necesitas. Entonces aquí ya está. Pónganse a trabajar ahí. Al cabo, las ratas no creo que los molesten. Ustedes pónganse a trabajar aquí. Las ratas no los van a molestar. Y nosotros chingándonos todos los recursos del planeta, cómo no. Entonces ya tenemos nuestros observadores. Y ya pues por aquí podemos ver lo que hacen. Ya podemos con esto espiar a nuestros enemigos. Podemos verlos mientras se bañan. Y acá ya menos se acaban estos cabrones. Entonces vamos a hacer ahora sí
Para lo último que nos falta, espérenme. Acá nos falta el tribunal del Arbiter. Y acá nos falta la bahía de soporte de robóticos para hacer este. Nos faltan todavía dos estructuras para hacer dos unidades. Entonces vamos a hacer, sigue este. Aquí nos me faltó una. Miren, aquí está la madre de soporte, la bahía de soporte, no la creme, la salté. Vamos a hacerle una vez. Igual esta cosa la vamos a hacer por partida doble o triple para hacer las mejoras en este, en paralelo. Dígame, dígame, ingeniera. ¿Esto? ¿Esta? Y bueno, ya que creamos esto, ya podemos crear este, la última unidad terrestre, que es el River, que parece como un gusano acorazado. Vamos creando un River. Ah, bueno, puse dos. Vamos a hacer uno nada más. Vamos a ver que salga ahí y vamos a ver qué mejoras tiene. Esto nos da... aumenta el daño de algo que se llama Scarab, que todavía no sabemos qué es. Esto aumenta la cantidad de Scarabs del River. Y ya por nuestra experiencia con el Carrier, este, podemos saber que pues, el River va a ser lo mismo que el Carrier. Va a tener como sus propias navecitas este que ataquen. Ojo, se me olvidó mencionar. El Carrier, estas navecitas pueden morir. Si destruyen el Carrier, automáticamente todas estas navecitas mueren. Y si atacan individualmente a cada nave, las pueden destruir. Y tienes que estar al pendiente para crear más y que el Carrier no se quede desprotegido. Ya salió el River, que es este gusanito. Es un gusano bastante lento. Este, y tiene estas cosas que llaman Scarabs. Vamos a ver este, que es, cuántos puede tener. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 Scarabs al menos de principio. Las hace bastante rápido. Este, es su máxima capacidad de inicio. Este, y de nuevo, el River no puede atacar hasta que no tenga Scarabs dentro de él. Entonces tenemos que generarlos. Y aquí ya podemos ver que cada Scarabs hace un daño de 100, lo cual es masivo. Si se fijan, hasta hoy todo lo que hemos manejado no ha hecho más de allá daño de 60, tal vez. Estas hacen daño de 100, lo que los hace muy letales. La diferencia es que con los Carriers, las navecitas salen, atacan y regresan. Y si alejas tu Carrier, las navecitas se mantienen. Los Scarabs son como minas, eso quiere decir que explotan, por eso hacen tanto daño. Entonces vamos a ver de nuevo las mejoras. Esto le aumenta el daño a un Scarab. Vamos a hacer eso. Esto aumenta a otros 5 de capacidad de Scarabs al River. Vamos a darle para que poder hacerlo, para que pueda tener 10 al tiempo. Este, y esta última hace que sea más movimiento del shuttle. Qué curioso, ¿no? Y tuvimos que hacer esta estructura que es básicamente dedicada para el Scarab para poder hacer una mejora para esta chingadera. Es lo que hace que sea tan engorroso o tan... usted no entiende esa palabra. Tan... un embrollo, pues, ir mejorando todos los protos. Porque tienes que hacer algo totalmente... A veces tienes que hacer algo totalmente ajeno a lo que estás haciendo para poder mejorar otra cosa. Entonces vamos a poner a patrullar esta chingadera. Para que también puedan ver en tiempo real cómo aumenta su movimiento. Mientras vamos viendo que las otras mejoras cómo van. Acá descaradamente nos estamos chingando el gas mientras las ratitas no se dan cuenta. Y pues de acá y acá vamos también con estos. Estos güeyes vamos a mandarlos a trabajar en una de gas. Nomás por los LOLs. Estos ahí se quedan, pues están en una isla. Estos también están en una isla, pero siguen trabajando. Acá tenemos todos atascados en el gas. Acá esos güeyes todavía no terminan. Este güey está de huevón, vente, trabaja acá. Vamos viendo cómo va esta mejora, todavía le falta. Creo que primero se van a acabar a hacer las del River. Ahora que ya termine esta, podemos ver que los River ya bajan 100 más 25. Cada explosión de un Scarab, pues este va a bajar 125. Y pues ya tiene, ya con esa última mejora aumentó el rango. Ya podemos hacer otro 5 para que cargue más. Vamos viendo cómo va esta. Y vamos vigilando nuestro shuttle o lanzadera para ver cómo mejora su movimiento temporal. Llevamos 1 hora 24 de stream.
Muchísimo menos, ya casi acabamos y es menos de lo que nos tardamos con los Terran y con los Zerg. De todos modos, hoy me interesa acabar relativamente temprano, para ir preparando las cosas para el stream de medianoche de Reavers, de Resident Evil Verse, este multiplayer beta que está probando Capcom, que va a venir incluido con Resident Evil 8. Vamos a hacer stream y vamos a ver cómo aumenta el movimiento. Ya la cosa ya empieza a avanzar en chinga, lo cual es bastante útil por si necesitas transportar unidades pues lo más rápido que puedas. Aparte, si necesitas que una de estas, por ejemplo, de un shuttle, pase por encima o relativamente cerca de donde hay defensas antiaéreas del enemigo, te conviene que vaya más rápido, porque si no va, no le van a dar tiempo del que le alcanzan a destruir. Y pues bueno, mientras esta cosa ya tiene sus 10 Scarabs, vamos a mandarla. Vamos a darle equipo y vamos a mandarla a la base enemigo. Es súper lenta la chingadera, pero es bastante fastidiosa. De hecho, vamos a mostrar. Es más, ¿para qué lo mandamos con enemigo? Me gusta ver explotar ratas, pero vamos a ver nuestra propia base. Los Scarabs explotan por área. Eso quiere decir que le hacen daño no solo a una estructura, sino a o unidades, sino a toda un área. Si lo mando por acá y le digo que ataque a esto, vean cómo lo dejó. Le bajó todo el escudo y le bajó bastante vida. Pero eso lo hice nada más con una estructura porque, pues bueno, el ataque solo afectó a esta estructura. Ay, no, tú no, tú chinga tu madre. Detente, detente. Tú ataca. Dos pinches scarabs y valió madre. Vamos a mandarlo para acá para que vean cómo explota ratas. Control 1. Y mientras tanto, pues vamos a lo que sigue. ¿Qué nos falta? Ya tenemos todo lo de aquí. Nos falta solamente este de acá en el Stargate. Esta última nave que se llama el Arbiter. El arbitrero. Con lo cual requiere el tribunal del arbitrero. Vamos a hacer esa chingadera. Pero creo que vamos a necesitar hacer un pilón aquí. Para poder a construir más para acá. Porque aquí ya nos atascamos el espacio. Mientras ahí va nuestro River va. Como con rola de Guillermo Tell. Tacatan. Y algún día llegará. Algún día llegará. Ya acabó el pilón. Hacemos el tribunal del arbitrero. El árbitro, como se quiera llamar. Y pélate ahí, mijo, que luego te me quedas atrapado. Mientras este ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando. Y le vamos a decir. De hecho, lo vamos a tratar de pasar por acá. Para que ataque la mayor cantidad de ratas posible. De hecho, por aquí. No, 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 no lo quiero atraer a la base. Vámonos para acá. Y de hecho podemos atacar no necesariamente a una unidad de estructura, sino aquí decirle que aquí es donde quiero que explote. Ahí lo va a mandar. Tiene con bastante rango. Vean cuántas ratas explotaron. Vean cómo explotaron todas esas ratas. Este River solito se puede chingar a las ratas porque las destruye antes de que siquiera alcancen a llegar a atacar. Nada más hay que mantener haciendo este Scarabs para que no se quede desprotegido. Y lo podemos mandar a atacar acá. Obviamente los Scarabs avanzan hacia el primer objetivo que encuentren. Si les das un área, si les das a una unidad en específico, pues sí lo obedecen. Y vean cómo nada más con un puro River estoy deshaciéndome de un ejército enemigo. Ya voy, ya. Deja algo para los demás. Regrésate a la base. Ya se acabaron de construir las que necesitamos para el tribunal de este cabrón. Y ya podemos hacer finalmente la última unidad aérea que nos falta y la última en general, que es el árbitro. Vamos a hacer uno. De hecho, estas unidades son bastante buenas y son bastante latosas. Mientras vamos a ver qué mejoras tienen. La primera es algo que se llama Recall. Ahorita vemos qué hace. La segunda es algo que se llama Stasis Field. Ahorita vemos qué hace.
Y tenemos la clásica, esta es la otra unidad de los protos que necesita energía. Entonces pues le vamos poniendo una vez su mejora de energía. De hecho, vamos a poner una vez las mejoras y luego las explicamos. Ya lo que quiero hacer es, vamos a decirle al carrier que ataque esto. Y ya, güey, ya, tranquilo. No, tú vas a chingar. Y ya que no tiene escudo, quiero que esta cosa le recargue el escudo. Y se fijan, se lo recargó de inmediato, hasta vieron la animación. Esto solo recarga el escudo a unidades aéreas. A unidades terrestres no. Tú, carrier, quédate patrullando acá. Y a ver si mientras sale el árbitro, que son lentos de hacer porque sí son bastante buenos. Creo que primero se van a acabar de hacer las mejoras o van a salir al mismo tiempo. Mientras tanto, vamos a ver qué está pasando en Twitter. Nada. Good. Ya me lo terminamos el stream, muchachos. Les recuerdo que a medianoche, si todo sale bien, hacemos stream del beta de Resident Evil Verse. Resident Evil Verse. Las mejoras van a acabar casi al mismo tiempo. Y ya está el árbitro. Estas unidades son bastante buenas. Ahorita vemos cómo. Ya acabaron las mejoras. Precisamente ya más falta la de energía. El árbitro tiene sus tres barritas. Energía en morado, vida en verde y en azul el escudo. El árbitro puede atacar directamente. De hecho, vamos a hacer que ataque al carrier. Y lo ataca flasheándolo, mira. Ah, no es cierto. No, espérate, tranquilo. No lo vas a matar. Espérame. Me apendejo. Ya acabaron los upgrades, perfecto. Tiene solamente ataque aéreo. Los flasheadores, perdón, me confundí. Los flasheadores son de la expansión. Esto solo ataca a aéreo, si no tengo mal entendido. Y pues sí, bajan de 10 en 10. No son tan poderosas en cuanto al ataque. De hecho, si lo quiero mandar a atacar a una unidad terrestre, creo que no puede. Ah, mira, sí puede, ataca a los dos. Ok, va. Eso es una cosa. Sí, sí son de ataque, pero estas cosas no las necesitas. Los árbitros no los necesitas para atacar. Ese no es su fuerte. ¿Cuál viene siendo su fuerte? ¿No notaron algo interesante? Si yo lo acerco a mis unidades, conforme se acercan, vemos la animación de cómo se hacen invisibles. ¿Qué es lo que pasa? Un árbitro, su habilidad principal es que todas las unidades aliadas que estén cerca se vuelven invisibles, aunque no tengan esa habilidad. Entonces, tú puedes llevar un árbitro solito. No sé. Vamos, es que no tengo nada que se haga rápido. Los protos son tardados. Entonces digamos que yo tengo un ejército de Zealots. Entonces los llevo por tierra donde está el enemigo. Hago que un árbitro lo siga. Y el enemigo a simple vista va a ver nada más un árbitro flotando. Y en cuanto se acerque a atacar, pues alejo el árbitro. Todas mis unidades pues, se les va a quitar el camuflaje. Y va a ser un ataque sorpresa. Es una manera de moverlas por el mapa sin ser detectado para ataque sorpresa. O simplemente mantienes el árbitro ahí. Y si se está defendiendo el enemigo, pero no tiene detectores, tú metes un árbitro, todas tus unidades se hacen invisibles y automáticamente el ataque o la defensa de tu enemigo vale madre, porque pues ya no pueden hacer nada contra ello. Esa es una. La otra, habilidad que tienen, que son las que hay que investigar, es el recall. El recall también es buenísimo. Y esto te sirve para evocar ejércitos. Con esto puedes hacer un ataque sorpresa. Súper loco. Digamos que yo me quiero llevar un ejército de carriers, pero sin que atraviesen el mapa. Hago que el árbitro se vaya por aquí, por ejemplo. Voy a llevar a esta isla. Esperamos a que llegue a la isla el árbitro. De hecho, vamos a arrimar el carrier aquí, junto con estos. Más vamos a agarrar también el scout y el de este. Y vamos a agarrar el river. Vamos a agarrar el shuttle. Y vamos a agarrar el chalán, que ya no va a construir nada más en su vida porque ya se jubiló. Mientras creo que ya llegó este compa, ¿verdad? Todos ustedes, güeyes, pónganse aunque sea a juntar gas. Miren, ahorita si lo arrimo todos mis chalanes son, se hacen invisibles. Pero vamos a hacer el recall. Que es lo interesante. Necesita 100 de energía. Tenemos 198. Perfecto. Le damos. No, pues está difícil. Pero el recall ocupa 150. Si tenemos. Le damos seleccionar target. Le damos aquí. ¿Vieron eso?
automáticamente transportó a todos en esa área con ese como portal a donde está el árbitro. Está muy chingona esa habilidad porque puedes acercar a un árbitro de manera pues, lo más discreta que puedas a la base enemiga. Y entonces tener a todo tu ejército seguro en la base y solamente juntarlos, generar un portal y mandar a transportar automáticamente a todas tus unidades ahí. Ahora vamos a hacerlo con ya me la chingué. Ah, sí, bueno. Ahorita podremos hacerlo con estas terrestres. No estoy seguro si lo hace también con terrestres. Ahorita lo probamos. De hecho, vamos a... ¿Puedo usar cheats aquí? Sí. Ya les mostré los arcontes e hicimos la fusión. De hecho, vamos a hacer la fusión de nuevo nomás porque ya llegó Octavio y quiero que la vea. No es como que no la conozca, pero quiero que la vea. ¡Fusión! ¡Ja! Mientras sirve que... Bueno, ahorita puse un cheat nada más para que la energía fuera infinita. Porque quiero ver si el árbitro puede invocar a unidades terrestres o solamente son flotillas aéreas. Entonces vamos aquí. Tú aléjate, bueno, tú vete acá manualmente y vamos a ver esta bola de cabroncitos y si las puede transportar. El árbitro lo tenemos aquí. Lo vamos a poner aquí cerca de la tierra para cualquier cosa. Vamos a hacerle recall y vamos a seleccionar esto. Y se los llevó, sí, se los llevó a las unidades terrestres y ahora ya las tenemos de manera inmediata del otro lado del mapa. Esas dos habilidades del árbitro están buenísimas para ataques a incógnitos. Y bueno, tienes esta cosa que se llama Stasis Field, que se lo pones a cualquier unidad automáticamente esas unidades salen del juego. No las puedes utilizar, es lo mismo que usar el candadito con los Ghosts en los Terran. Creo que tampoco las puedo atacar. No las puedo atacar. De hecho, o sea, literalmente las saca del juego. Esta unidad no se puede mover. O sea, digamos que es enemigo. Esta unidad del enemigo no la puede mover, pero yo tampoco la puedo atacar. Es básicamente darle un timeout. Y funciona también por área. O sea, no necesariamente necesito darle solo una unidad. Puedo darle aquí a esta área. Y a todos los que les alcance el efecto, pues los va a paralizar. En este caso alcanzó a esos tres. Y están fuera del juego. No los puedo usar ni los puedo atacar. Y para eso sirve el árbitro. El árbitro, más que para atacar, sirve para ataque sorpresa, para estrategias. Haces invisibles a tus compañeros cercanos, como pueden verlo aquí. Puedes invocarlos desde cualquier parte del mapa y puedes sacar unidades del juego, tanto las tuyas como el enemigo. Esto te sirve para la parte del enemigo, te sirve porque supongamos que un enemigo viene con un ataque muy potente, tú le mandas un árbitro, le detiene, le congelas todas sus unidades y ya. Entonces las vas a sacar del juego por un rato y el ataque ya no le funcionó. Algo que también hace esto que es muy bastardo y creo que también lo hacen la habilidad de los Ghosts es que también te lo sacan de los equipos. Si tú tienes un equipo de 12, no sé, de 12 carriers con control 1, ¿no? Para acceso directo y los congelas, cuando se descongelen ya no van a formar parte de ese equipo. Eso también es bastante latoso. Y pues finalmente eso también te puede servir si te están dañando a ti no sé si funciona con estructuras. No funciona con estructuras. Pero digamos que están matando a mi carrier y la neta no tengo cómo defenderlo. Entonces lo congelo y aunque ya no lo pueda mover, al menos aquí ya no lo pueden atacar. Y eso me da tiempo todavía de rescatarlo. Sale Benz, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por los tips, ya sabes. Y pues a ver cuándo nos hacemos algo, Benz, porque cuando no tengo tiempo, tú tienes tiempo. Y cuando tengo tiempo, tú trabajas. Y eso es lo que hace el árbitro. Esas son todas sus habilidades. Y eso es. De esto viene los protos. Ya les mostré todas las estructuras, ya les mostré todas las mejoras, ya les mostré todas las habilidades, ya les mostré todas las unidades. Felicidades, amigos, se acaban de graduar de lo más básico de StarCraft. Si ven pues mis tres videos, van a saber cómo utilizar cada cosa y para qué sirve. Explicada por Mua de la mejor manera que yo lo entiendo. Pues cuando andes más libre, tiempo al fin de semana, podemos retomar John Recupa Podcast. Sí, siempre se me sale algo y luego no lo puedo retomar. Y pues ahora no queda más que derrotar al enemigo. Y como quiera hacerlo de manera espectacular, vamos a poner cheats. Bueno, vamos a poner... era Operation Hold para hacer que las cosas vayan en chinga.
Vamos a hacer este. ¿Cómo se llama? Food for Thought. Food for Thought lo que hace es este que. Que no exista. No tengas que hacer más pylons ni nada para seguir haciendo unidades. Sin albur. Y bueno, tenemos suficiente minerales, no necesitamos hacer nada más. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer carriers. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Mientras agarramos este, ya trae todas sus. Ustedes ya alárguense. Esto. Tú vente para acá. Tienen que ser todos los carriers para ponerlo a hacer. Vamos a hacer que todos al mismo tiempo hagan interceptores. Pero primero vamos a este a hacer que termine de salir todos. Es lo que les digo, si logran hacer una flotilla de carriers y el enemigo no sabe defenderse a ellos, por ejemplo, como congelándolos con un árbiter o cosas así, pues ya básicamente ganaron la partida. Vamos a seleccionar todos estos y vamos a hacer este. Todos los interceptores que podamos, ya son todos los que nos permiten. Hay que decirle al árbiter que este les hable a todos estos cabrones para que los transporte de una vez. Ay, creo que no los puedo mover porque ya no tiene espacio alrededor. Vamos a moverlo para acá. Y decirle ahora sí, tráetelos. Y aquí tenemos todos mis carriers sabrosos. Los hacemos un equipo. Ya todos están llenos de interceptores. Puedo hacer que el árbiter lo siga a alguno para que los mantenga invisibles. Y vamos a hacer un ataque y vamos a poner la rola de tatarararan, tatarararan, tatarararan. A la carga, mis valientes, tú síguelos. Tatarararan, tatarararan, tatarararan. Pinche mate insectos a huevo. Y puedo decirles, por ejemplo, ahorita, todos ataquen directo a esta base y van a ver cómo se la chinga cuando todos atacan al mismo tiempo. Ven, vean cómo bajan esos puntos de vida. Paz. Ganamos. Ganamos, amigos. Y así os sirven los carriers. Los mandas, los enfocas a atacar un solo objetivo y puedes explotar estructura tras estructura. Puedes destruir unidades poderosas con tus carriers. O puedes mandarlos a lo güey y que todas las navecitas estén chingando. Y bueno, amigos, eso fueron los protos. Felicidades. Acabaron el curso de StarCraft. si vieron mis tres streams y si están viendo las repeticiones en YouTube, ya saben manejar las tres razas. Ahora es cuestión de que ustedes agarren. Pasen la campaña. Pueden aprender esto pasando la campaña. Pero si no tienen el tiempo para terminar la campaña o les da hueva, se chutan los videos de fondo o hacen sus notas ahí. Y luego ya nada más es cuestión de que le den en Play Custom o juego personalizado, partida personalizada, no me acuerdo cómo dice en español. Y pues jueguense unas partidas contra la computadora. Ya saben para qué sirve cada cosa. Y ahora ya nada más es cuestión de que ustedes entrenen. Practicando los tiempos, qué les conviene hacer primero, desarrollando estrategias, van a aprender a defenderse de la computadora, van a aprender a atacarlo, pero eso ya depende de ustedes. Yo espero haberlos, a los que no lo han jugado, despertado aunque sea el interés por jugarlo. ¿Qué dice Octavio? El Protoss en la pantalla de Victoria parece que está bien. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no me quiere sacar foto? Siguen los cursos avanzados de la expansión. Podríamos hacer un stream más en estos días donde solamente abarquemos las unidades extras que hay en la expansión. Pues para tener esto más completo. Pero pues mientras tanto ya terminamos. Y pues
Tan tan, espero que les haya gustado a todos los que están aquí. Nos quedamos al final con 10 espectadores. No tantos, pero a todos los amo por estar aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a la gente del chat, gracias a Azure, gracias al buen Octavio, a Bent que se nos acaba de ir a dormir. A Jots, a Guro que aquí estuvo con nosotros, a la señorita Mind que se mareó de tanto que había que hacer. A Alex Belmont que pues nos comentó que él venía de unas partidas de un juego muy similar. A Luis Enrique por 22, que de nuevo feliz cumpleaños número 23, estás chavito. También gracias a Blit, que no nos pudo ver, dijo que tuvo problemas con el video, pero a ver si después avienta la repetición. Al buen Navi, y a Cyrex que llegaron primeritos al stream, al buen César, que también es un placer tenerlo siempre por acá. Al magnate millonario Rich Ramírez, que también se echó una vuelta, nos complació, nos complajo con su presencia. A Airrunner, por supuesto, que de seguro se aburrió con este video porque él es el de los buenísimos en StarCraft. Pero también es un gusto que se haya dado el tiempo de vernos. Y pues ya saben, yo soy Chris Bermúdez, arroba Crystalvania en Twitter y en todos lados. Esto fue GameNet, patrocinado por Jump de Koopa. No olviden seguirnos en arroba Jump de Koopa en Twitter para que se enteren cuando estamos en vivo. Búsquenos en youtube.com diagonal Jump de Koopa para que vean todas las repeticiones de nuestros streams, nuestros gameplays. Y también para que encuentren videos que generamos directo para el canal. Por darles un ejemplo, nuestra opinión con Resident Evil 3, ahí está. Tenemos unas series documentales que avanzan lento, pero seguro, sobre la historia de Resident Evil y de los orígenes de Castlevania y otras cosas que estamos ahí preparando. No olviden buscarnos en twitch.tv diagonal Crystalvania. Para que sean parte de aquí del show en el chat, para que pasen a platicar, a cotorrear, a comentar y a divertirse en vivo y quedar inmortalizados en las repeticiones. No olviden visitar www.jumpdecupa.com para que encuentren todo el contenido que tenemos en YouTube, más algunas cosas extras que no están en ese canal, que son como tomadas de otros canales que tenemos por ahí regaditos. Y también ahí están las colaboraciones que hemos hecho con otros celebridades, Twitchers y YouTubers. Por mencionar algunos, tenemos a Carancillo, a Barkhead y a ScoreBG. Por si les suena, pues entonces ya ven que nos codeamos con puros chingones. Prestigio. Y también les agradecemos mucho su apoyo con bits. Si le dan un follow al canal de Twitch, si le dan suscribir al canal de YouTube, si nos regalan una suscripción con Twitch Prime. También se los agradecemos mucho, nos ayuda a crecer, nos ayuda a mantenernos vivos y a pagar la renta también. Y pues ya, si les gusta mucho lo que hacemos, pueden entrar a patreon.com diagonal jump de Koopa y volverse nuestro Patreon y ayudarnos constantemente con unos dolaritos al mes. Apadrina a un streamer. Diario los streamers no tienen una tarjeta de video y tú puedes apatrocinarlos. Puras banalidades. Si resistes un Sephiroth ya puedes jugar con cualquier raza, eso sí. Por último, ¿qué más? Bueno, también si les gusta, si hay gente que lo ha hecho, si les sale del cocorro y de la cartera, acá abajo, al menos en Twitch, tenemos link al PayPal por si quieren hacer un donativo directito. No olviden poner su nombre o su nick en el mensaje para hacerlos VIP aquí, y VIP en nuestro canal Discord, que también tenemos canal de Discord. Para que entren y se unan, servidor de Discord, pues, para que se unan a la comunidad que apenas va creciendo. Aquí está. Y a Remediño, se me olvidaba que aquí estaban también el buen Remediño. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues eso es todo, amigos. Hoy, día 27 de enero de 2021, ya a medianoche, ya que sería 28. Si todo sale bien, voy a estar haciendo stream del beta del multiplayer que va a sacar Capcom para Resident Evil, llamado Reverse. O R-Everse. Perse, que pues, va a venir incluido con Resident Evil 8. Lo vamos a estar probando el beta. Tuve la suerte de tener un código de que me seleccionaran. Y pues vamos a ver si Capcom en estas 2 horas no me dice nada como que, ay, no se puede streamear. O no sale que alguien diga, ay, ¿saben qué? Me banearon por hacer stream. Entonces sí lo hacemos. Si no, ahí les platico. Espero verlos ahí si pueden, si no les gana el sueño, a medianoche. Y próximamente OnlyFans para los pervertidos, a huevo. Mientras suelten dinero, no hay pedo. Sí les enseño pelo en pecho como en el especial del showcast de Resident Evil 8. Vamos a darle raid, creo que ahí anda el alacrancillo. Vamos a darle un raidcito. Y espero que él nos dé uno de vuelta si estamos aquí a medianoche. Si está ahí el pinche Adrián, pues ya ni me manda raids. Y vamos a mandarle raid a el alacrancillation.
Entonces hacemos raid el alacrancillo. Quédense para el raid, amigos. Vamos a caerle al alacrán. Y pues yo mientras pongo otro. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye. Los amo. Los amo.